los referentes humanos son masculinos para hombres y para mujeres. Y esto debilita enormemente la consecución de la igualdad efectiva. De la igualdad efectiva. Lo dificulta enormemente porque las mujeres nos vemos donde nos vemos y no nos vemos donde no nos vemos. Y esto no es una verde de perogrullo. De ahí que elijamos carreras donde nos vemos, estudios donde nos vemos, y no sigamos sin elegir estudios donde no nos vemos, y los varones van abandonando, conforme se hace más general algunas áreas del conocimiento, las van abandonando para irse a buscar las que son más exclusivas de la humanidad masculina. Esto se ve estadísticamente, si queréis, el próximo día entráis en las páginas de Mujeres en Cifras o en las de el Eurostat, si preferís, o donde estén los números, vais a mirar cómo estamos repartidos chicos y chicas en las carreras superiores. Hay alrededor de 60% de estudiantes chicas en las universidades de casi todos los países, oscilando un poco. Y, sin embargo, por ejemplo, en los últimos años, los chicos han ido abandonando carreras que tradicionalmente eran masculinas cuando han dejado de estar aparejadas a la exclusividad y al ganar mucho dinero. Por ejemplo, medicina, derecho y también psicología. Son tres carreras que antes estudiaban los hombres, el magisterio desde luego, había muchísimos maestros y en este momento apenas no hay. Y eso va aparejado a los roles de género y a lo que aprendemos. Porque para los varones, el 10 que nadie tiene luego al final, porque es un 10 que lleva muchos subapartados y a lo mejor cuesta mucho llegar al 10 en total. Como he dicho antes, es fuerza, dinero y poder.